Amor atemporal. Cuatro metros por segundo. Para estar menos mojada, tendrías que correr 4 metros por segundo. De niña creía que si caminaba lento, la lluvia solo mojaría mi cabeza, pero más tiempo. Y si lo hacía rápido, la lluvia me mojaría en todas partes, pero por menos tiempo. Nunca supe qué era mejor. ¿Puedo? Si BP representa la velocidad de la lluvia y BM es nuestra velocidad promedio, si vamos a 6 kilómetros por hora, tomaría 23 minutos para mojarnos totalmente. Pero si aumentamos la velocidad a 10 kilómetros por hora, reduciríamos el factor empapado en un 40%. Y si aumentamos la velocidad aún más en ese punto, el factor empapado... Pero la mejor solución es siempre comprar un paraguas de un vendedor. 4,000 liras. Problema resuelto. Gracias. De nada. Me voy por este lado. Yo por el otro. ¿Quieres...? Es tuyo. ¿Cuál es la probabilidad que hay? ¿De qué cosa? Tú, que eres un genio con números, ¿cuál es la probabilidad de que volvamos a vernos? Un porcentaje muy bajo. Estadísticamente es insignificante. Adiós. Adiós. Será otro día de calor. Al navegar en línea encontré esto. No cuentes los días, mejor haz que tus días cuenten. Es una buena manera de comenzar este domingo. Soy tuyo, Jason Rand. ¿Qué significa, please? Pantalón largo velludo de invierno. ¿Puedes bajar? Necesito tu ayuda. Odio los aniversarios. Ya lo sé. Solo ven. Apágalas. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved. Love, love. ¿Toda la noche? Mm-mm. ¿Algo bueno? Sí. ¿Quieres café? Mm-hmm. ¿Jefe?
Quiero hacer un cómic de superhéroes. Tú y medio mundo. Lo sé, pero los míos son especiales. ¿Y por qué son tan especiales los tuyos? Porque están juntos. ¿Qué hacen? Superhéroes. Están juntos. Parejas. Superhéroes reales. De Loe. Soy divorciado. Muy bien. Me gusta. Empieza a trabajarlo. Sí. Gracias. Hola. Hola. ¿Por qué no llamaste? Calculaste mal el factor empapado y tu número se borró. Ahora haré tu retrato en 10, 20 o 50 años. Mismo precio. ¿Me dibujarás ahora? No, solo hago retratos de edad progresiva. De hoy. Por favor. Lo haré. ¿Tienes miedo de verte tan viejo? No, no me interesa. Quiero saber cómo me ves ahora. Está bien. Gira tu cabeza. Mira hacia mí. Cerca. Podría ser un cómic. ¿Cómo me dibujarías de viejo? No, Ana, rento este departamento. ¡Ay, silencio! Es lindo. ¿Y tú de anciana? Prefiero dibujar a otros. ¿Dónde está el baño? ¿No cierra la puerta? No cierra. ¿Quién es Drusila? Mi alias, cuando dibujo. Esta es grande, úsala para dormir. No me quedaré. Ya es tarde. Ajá, no me quedaré. Es ya medianoche. Sí, pero yo no puedo. ¿Por qué? Alguien me está esperando. Eso no es lógico. ¿Eh? Dije que eso no es lógico. ¿Qué es razonable? Adiós. Buenas noches, Ana. Buenos días. Buenos días. Si haces el amor con calcetines, ¿qué dicen tus manuales?
Es gimnofóbico. Pero se quitó la ropa interior. Eso espero. Acomoda el sofá. Te ayudo. Ay, sí. ¿La pasé bien? Ay, buena noticia. ¿Por qué no te quedaste? No, no quiero dejar mis cosas por ahí. ¿Y qué importa? ¿Cuál es el problema? Le dije que alguien me esperaba en casa. ¿Le dijiste que estabas con otro? ¿Qué dijo? Él dijo... No es lógico. Resume lo que tú haces. ¿Qué? Eso se adapta a lo que sueles hacer. ¿Luego? Luego me dijo... Buenas noches. ¿Ha sido? Dulce. ¿Dulce? ¿Por qué no tengo un nombre así? Tú pregúntate. ¿Entonces? Ella se fue, Vittorio. ¿Querías que ella se quedara? Lo que a ella la haga feliz. La tercera. ¿Qué cosa? Elevado a la tercera potencia. Es que me gustaría verte con una mujer. Has estado solo mucho tiempo. El tiempo no existe. Cierto. ¡Ey! Mira esto. Veámoslo. ¿Qué dices? Superhéroes. Es extraño. ¿Extraño bueno o extraño malo? Es raro, raro. Será visto por muchas personas. Ay, sí, espero que bien, ¿no? Que lo lean. Feliz aniversario a nosotros. Está bien. Feliz aniversario a nosotros. Pero aún no pasan 10 años. No son 10 años. Tú sigue. Cierto. Ya veo. Depende de cuándo empieces a contar. Esta es la portada del segundo número. Cada uno se enfoca en una misión distinta. Y cada misión tiene un obstáculo que superar para estar juntos. Puede ser el fastidio, niños, trabajo, silencio, qué sé yo. Hay material para 100 números. Claro, cierto. El siguiente será sobre sexo. El sexo después de 10 años es misión imposible. Imposible. Casi imposible, casi. El tiempo no existe. El tiempo existe como entidad matemática. El tiempo no es una dimensión en la que vivimos. Es una dimensión en la cual pensamos. La diferencia entre el pasado, presente y futuro es una ilusión. Y es una ilusión recurrente y continua. Estas son las palabras de... Einstein. Gracias. Antes de él, el tiempo y el espacio estaban separados. Después de él, son una sola cosa. Ana Malatesta, ¿el amor resulta tan terrible que requiere de una pareja de superhéroes? No, el amor no, pero el paso del tiempo sí. Preguntas. Yo quiero saber qué relación hay entre Drusila, su primer cómic, y Ana. Drusila simplemente ha crecido, o trata de hacerlo. Podríamos decir que Ana es el alter ego, pero ¿quién es Marco? Marco es un personaje totalmente de fantasía. ¿Cómo podría existir un tipo tan absurdo? Tu cómic se centra en la dificultad de resistir con el paso del tiempo. ¿En cuánto tiempo te vuelves una pareja superhéroe? No existe un tiempo. Cada uno el suyo. Naciste en el arte. ¿Fueron tus padres una pareja de superhéroes? Diría que mi madre tenía el poder de la invisibilidad. Y mi padre, el de la supervelocidad, porque desapareció antes de que naciera. Así que sí, mis padres eran unos superhéroes. Te enfocas en la estabilidad en las parejas. ¿Qué tan importante es? Son estables, sí, pero no forzadas, sino son dos personas que viven juntas. Sofía, no quería lastimar a nadie. Viniste a lastimarme, solo a mí. Yo siempre pensé que no éramos una pareja así.
y pensar que eso me fortalecía. Pero tú sabes que no somos así. Yo no soy así. Yo no. Tú sí, y me das asco. Y ella se fue diciendo: el auto lo dejé en calle Bonfanti, frente a la florería. Dejó las llaves junto a la puerta. ¿Qué manera es esa de irse? Sabía dónde estaba el auto. Acababa de ir a esa florería para comprarle una estúpida rosa porque me sentía culpable de acostarme con una chica francesa que no me importa. Baja un poco la voz. Hasta luego. He perdido a Sofía, Marco. Es mi amor. La perdí, ¿no? Sí, probablemente es así. Sí, lo sé. ¿Permiso? Hola. ¿Ya terminaste? Rotularé las cajas, ¿y tú? Ya casi. ¿Cómo estás, eh? ¿Estás lista? Pues no lo sé. Me levanté al amanecer, ¿café? No, gracias. Veamos. Y ahora, ¿cuál es el estudio más adecuado para la angina de pecho? Electrocardiograma. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Incapacidad del corazón para dar un gasto cardíaco eficiente. ¿Cuántos latidos genera tu corazón cada vez que tú me ves? Estúpido. ¿Estás lista? Estoy ansiosa. Este es tu último examen, es normal. Me provoca tristeza. ¿Por qué? Bueno, porque ya no seré estudiante. Serás médico. Yo no podía esperar a graduarme y trabajar. Sí, lo sé, pero todo esto no volverá. Las tiras de Drusila. ¿Me amas? Así es. Demuéstramelo. El amor se apaga con los calcetines y aquí lo siento. ¿Por qué sonríes? Bueno, yo digo que habrá algo mejor. Creo. El reporte del tiempo se pronostica ambiente despejado por las próximas 24 horas. Temperatura máxima 18 grados y una mínima de 10 grados en Milán. El día de mañana se prevén cambios en la temperatura. Por el momento... Me hubieses dicho... ¿Qué cosa? Los calcetines. Para quitármelos. ¿Cómo estás? Hago dibujos para cajas de hojuelas de maíz. Pero estoy feliz. En fin, eso es mejor que nada, ¿no? ¿Y la física? Además de mojarse menos al llover, ¿de qué sirve? Para entender por qué. ¿Qué cosa? De todo. ¿De todo? ¿También las emociones? También. A veces sí. Ah, bueno. Tal vez debí estudiar física. Ahora te diré algo. Al mes de estar juntos, tuve un retraso. ¿Y? Nada trágico, pero por un minuto yo entré en pánico. ¿Por qué no me dijiste? Ay, ¿para qué decírtelo? Podría haber sido padre por unas horas, ¿no? Más bien aterrorizado por unas horas. Sí. O tal vez no. Esta es mi parada. Está bien. Adiós. Esguince de tobillo. Vamos, cariño. Sofía, ¿cuánto estarás en China? 6 meses. Cuidado. Es un largo tiempo. Es importante para ella, demasiado.
No puedes aprender chino a menos que vivas ahí. Oye, ¿irás a visitarme? Cada fin de semana, cariño. Mentira. ¿Podemos concentrarnos, por favor? Sí, es verdad, lo siento. Soy un especialista en esguinces. Salvaré tu vida ahora. Bien, gracias. Campeones. En ese tiempo buscaré una casa más grande para vivir juntos cuando vuelvas. Nos iremos a Isola. Es lindo ahí. ¿Cuándo se mudarán? ¿Cuándo nos iremos? Porque si le preguntas, el tiempo no existe. Porque así son las cosas, pero hoy cerré la última caja. Por supuesto. Te toca, Pilar. ¿Qué tengo? Mariposas en el vientre. Vas. Aquí voy. Quiero verte. No puede ser. Es muy buena. No. Ay, lo siento. Te toca. Sí, sigo yo, voy yo. Dámelo. Corazón roto. Por favor, hazlo suave y también despacio. Concéntrate. Lento. Silencio. Lento. Lo logré. ¡Bravo! No, amor, gracias. Dame con cuidado. Amor, toca. ¿Té? Tulia, ¿le abres? Ya voy. ¿Marco un poco de pimienta? No, está bien, gracias. ¿Más anchoas? Amor, bien. Ve y sirve el vino a los chicos. Pasen. Hola. Él es Walter. Hola, mucho Hola. Gusto. Walter. Igualmente, Lorena. Un placer. Vittorio. Hola, un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Te ayudaré, amor. ¿Qué preparaste? Risotto con anchoas. ¿Hacemos un brindis? Sí. ¿Sí? ¿Walter? Gracias. Que resistas al menos una semana con Tulia. Ay, iluso. Es broma, un mes, al menos un mes. Un mes sería un récord. Gracias, amigos. Ahora, un brindis por la pareja que dura. Brindo. Y por Ana, por sus maravillosos superhéroes que venda 1,000,000 de copias. Ana y Marco tienen más de 10 años, pero en lugar de un hijo hizo un cómic. Ah, bien hecho. Gracias. Nosotros queremos hacer un brindis. Sí. Vas. Queríamos hacer una historieta, pero como no sabemos dibujar bien... No. Sí. Tenemos 3 meses. Me alegro. Salud. 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 Salud, amor. Diablos. Oh, lo siento mucho. No te preocupes. Está lindo. Cuidado. Queremos esta lámpara. ¿No? Disculpe, buscamos esta lámpara. Espera. Buscamos esta lámpara que es artesanal. ¿De casualidad la tienen? Muchas gracias. ¿Hola? ¿Tulia? ¡Ah!
Ana, ¿dónde estás ahora? Estoy en Marrakech. ¿Qué haces allí? Estábamos en un bar en Abigli y vi una lámpara que me gustó mucho. Luego me trajo aquí para comprarla. Pero, perdona, ¿se fueron anoche? No, dormimos juntos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? No muy bien. ¿Qué tan mal? Luego me explicarás qué es lo agradable de dormir con alguien, ¿eh? Ay, verás que esta noche es mejor, tranquila. ¿Dónde está el baño? Por allá. ¿Estás con alguien? No, con nadie. Ya, ¿cómo se llama? Hugo. No entren a mi habitación. No lo haremos, Ana. ¿Por qué deberíamos ir a tu habitación? Porque la cama está más grande. ¿Y luego? No. Tulia, hola. ¿Hola? Ana. Disculpe, queremos comprar esta lámpara. No. No, no. Gracias. Yo sé en dónde la hacen. ¿Hacen qué? Esa cosa. ¿La lámpara? Ajá. Vamos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. De nada. He disfrutado mucho. Yo también. Estoy muy feliz contigo. Pero me parece que viajamos a dos velocidades distintas. Estás atrapada en esta historia. Demasiado atrapada. ¿Lo notaste? Sí. Y también me gusta, pero te estás volviendo empalagosa, ¿no? Lo menciono porque tienes planes, proyectos por mí, pero especialmente por ti. Y además sé que piensas en el matrimonio. Claro, hicimos el amor y tienes que casarte conmigo. Luego vendrá la casa, hipoteca. ¿Ah? ¿Hipoteca? Sí, me enloquecen las hipotecas. Oye, Ana, sinceramente, no me siento listo para un niño. ¿Cómo un niño? Perdón, estaba pensando en varios niños. ¿Cuántos? Al menos tres. Tres. No, no, conmigo. ¿Ya ves todo eso? Yo sé, sí. Oh. ¿Quieren un café? Tal vez. Yo un jugo. ¡Marco! ¿Pilar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Vittorio. Hola. ¿Qué hacen aquí? Me convertí en papá. Ay, qué bello. ¿Y cómo estás? Bien, estoy bien. Trabajo aquí. Soy cardiocirujana. Ah, cardiocirujana. Te haré las siguientes preguntas. Lo hiciste muy bien. Y entre otras cosas, he pospuesto un control cardíaco hace tiempo. ¿Hace cuánto no lo haces? Un año, tal vez. ¿Por qué no vienes a verme? Trabajo en este hospital, te haré un buen chequeo. Ahora, ¿sí? Te daré mi número. ¿Sí? ¿Tú lo escribes? Sí. ¿Tienes hijos? Ah, déjame adivinar. ¿Tres? ¿Cuatro? No, no, sin niños, por ahora. Soy una especie de tío. Ah, bien. Ya quedó. Llámame, ¿sí? Ok. No lo olvides. Sí, sí, sí. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, papá. Adiós.
¿Alguna vez pensaste en volver con Pilar? No. Siempre lo pienso. Pilar y yo. Yo quería tener un hijo con Sofía. Y pasó con Lorena, Marco. Yo no quería, tú sí. Siempre hay alguien que sufre, y esta vez al que le tocó fue a mí, porque fui el causante de todo este lío. Sí. Y ahora el lío está aquí, en brazos de tu mujer. Sonríe, anda. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Yo odio, sí, sí, odio con todas mis fuerzas a los que dicen que los errores ayudan a mejorar y que nos ayudan a crecer. Ven, ven, mi vida, y te darás cuenta de que los errores no han servido para nada. Todo comenzó cuando tenía 23. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué les parece tan gracioso? No, eso no fue en el siglo pasado, ¿eh? Bien, fui al supermercado a comprar un litro de leche. Voy a la caja a pagar y veo dos filas, una con tres carros y la otra solo con dos carros. Me voy a la primera. Desde entonces, mi vida no fue la misma. Pero no porque me tardé más ahí, no, sino porque con ese cajero he vivido 2 años. Y ese fue el primero de una larga serie de errores. Y de hombres, que es más o menos lo mismo. Felicidades, mamá. Fue realmente bueno. Sí, todos se rieron. Gracias. Quería decirte que estoy feliz porque me publicaron. ¿Ah, sí? Sí, una pequeña tira cómica. Ay, qué bueno. ¿Karina? ¿Sí? Buenas noches. Perdóname, están esperando. Iré de inmediato. Lo siento, chicos. Les diría que vinieran, pero será una cena muy, muy aburrida. No, no por Humberto. Él es maravilloso. La próxima vez te lo presento. Y a ti también, Franco. Lo haré. Ay, Marco. Tendremos tiempo para hablar, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira, cariño, me voy de gira el lunes, pero a mi regreso te busco. Sé que te las arreglarás muy bien sola. Sí. Nos vemos, chicos. Adiós. Nos vemos. Bien hecho. Gracias. Mierda, mamá. Esperen. Esto, déjalo aquí. ¿Ganchos de fierro en el armario? No los quiero, yo te lo dije. No los quiero, ¿no entiendes? ¡No! ¿Qué es eso? Mamita querida, la película. ¿No la has visto? No. ¿No? Allí Faye Dunaway es aterradora. Si las comparamos a las dos, tu madre parece un ángel. No. Ustedes tendrían que conocer a mi madre. ¿Sí? Ah, lo evitaría, amor. Mis padres murieron. Tenía 14 años. En la noche encendieron la luz, todo explotó. Una fuga de gas. Lo siento, mamá querida. Es mejor que no tener ninguna. Entonces no habrá un cilindro de gas en la casa nueva, amor. No, tranquilo. Hay una posibilidad de 36 millones o una cosa así. ¿Y van a vivir juntos? ¿Cuándo pensabas decirme? Apenas decidimos el día de hoy. Ah, hoy decidiste vivir con alguien, ¿no? Hablamos de ello y Hugo encontró una casa. ¿Qué podría salir mal? ¿Tú encontraste la casa? La encontró él. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuánto llevas con él? 3 meses. Es el punto, ¿no? Ana, ¿nunca has deseado dejarte llevar una vez en tu vida y probar esa sensación? ¿De pánico? No, de libertad, Ana, libertad.
Prácticamente me salvé por un pelo. 3 horas y 20 de operación. ¿Tuviste secuelas? La barba ya no la corta. Al menos eso me dijeron en todos estos años. Recuéstate. ¿Y luego cómo está mi corazón? Es un órgano sobrevalorado. ¿No era el cerebro? Ven a la bicicleta. Empieza a pedalear. Con el tiempo me di cuenta de que ambos están sobrevalorados. Ahora respeto a otros órganos. Bueno, estoy de acuerdo. Mi favorito es el páncreas, por ejemplo. El mío es el vaso. Él trabaja en silencio, limpia continuamente la sangre. Él hace lo suyo, pero sin escándalo. Baja. Y en mi registro personal, primero el vaso y luego el corazón. Pero escúchalo. Para el trabajo. En la vida privada. Escucho el vaso. Puedes vestirte. El corazón está bien. Más tarde haremos un ecograma. Gracias por el juego, operando. De nada, de nada. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en la última mudanza. Nos estábamos mudando. Todavía vivo en esa casa. Mi esposo quiso remodelarla. No sabía que estabas casada. Estaba casada. ¿Tú? Yo, como si lo fuera. Son muchos años. ¿Es la misma? ¿Te incomoda? No, ¿por qué te da pena hablar de que viviríamos juntos y me dejaste por otra? Yo no me incomodo. ¿Sabes qué cosa fue lo más triste? Que nos había comprado boletos para el estreno del Amor Real. Lo siento. Fue linda, ¿no? No lo sé. Los regalé y nunca quise verla. Nada especial, ¿no? ¿Quieres más vino? 23 segundos. Soy quien suele hacer esos cálculos. ¿A los cuántos segundos me preocupo? Depende. ¿De qué? Del tipo de silencio, ¿no? El de la rutina, el de la calma, el fastidio y el de la complicidad. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál te da miedo? No es ese. ¿Cómo es posible que no haya nada de menos de 1,000 euros? Ah, aquí está. 2 habitaciones, completamente renovado. 600 euros con mantenimiento. ¿Dónde está? En Cuarto Chiaro. Está lejos. ¿Puedo ver? Esto es genial. Estudio de ciudad. ¿Cerca de ti? Amueblado, luminoso, gran salón, 2 dormitorios, balcón. ¿Quién sabe cuánto cuesta? Primeros 2 meses gratis, ¿bien? Ah, ¿cómo que gratis? Sí, si te sientes bien, pagas la mitad de la renta. Claro que no. Pero de verdad, Ana, ¿por qué no te decides, eh? No. Nos vamos de vacaciones, no tiene caso no, buscar. No es posible, no. Puedes buscar cuando volvamos. Piénsalo. ¿Es la primera vez que vives con un hombre? No usé esa palabra. ¿Cohabitas? Verás que me lo agradecerás. Sonríe. No. Hola. Entra. Ven para que deshagas las maletas. Ay, ¿para qué hacerlo? Si pronto iremos a Ponza. Nos vamos en 2 meses, ¿o no? ¿Dónde voy a dibujar?
Está la mesa de la cocina, es toda tuya, y arreglé la chapa del baño y tengo las llaves de la casa para ti. ¿Me compraste galletas de chocolate? Sí. Bueno. Decía, te voy a llevar a un lugar secreto. Y este fue el último. Luego decía, no le digas a nadie. ¿Y se lo has dicho a alguien? Sí. También hice el amor aquí. Ya hace mucho. Vete a la mierda. No me hablas. ¿Qué te dije? ¿Cómo se te ocurre hablar de tu sex mientras estamos en un lugar hermoso? ¡Preguntaste! Empezaré a hablar de mi pasado. No, no, de hecho no pregunto. Qué lástima, ¿sabes? Tengo historias muy interesantes. ¡No! Dime una cosa. ¿Quieres saber o no quieres saber? ¿Cuánto duró tu relación más larga? Sin detalles, solo números. ¿Uno? ¿Un qué? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Recuerdas la primera noche contigo? Sí. Esa es la norma. ¿Una noche? ¿Y no era completa? ¿Así que no has tenido novio? Es esto. Era una voz que siempre me decía, ten un hijo, ¿no? Ah, juro que después de los 30, el propio cuerpo que lo pide repetidamente. Mm. Y te lo repite todos los días, ¿eh? Bam, 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 bam. Al final, ni siquiera es tu elección. Amor. Pero elegí a Vittorio, a él sí. Debo decir que a veces, cuando conocí a un hombre, no me preguntaba si me complacería o no, sino si él podría ser el padre de mis hijos. ¿Se oye muy mal? Lo sé. No, hay peores cosas. Es así y tú ni te das cuenta. ¿Quieres uno? No, espera, no me contestas de inmediato. Piénsalo. Tú ahora.
¿En este momento querrías un hijo? Imagina un momento. El próximo año, en este lugar, seremos tres. Y seremos como ellos. ¿No te asusta? No, espérame. No tienes que responderme. Respóndete a ti mismo. Anda, imagina. Hazlo. Trae cada detalle. El llanto, pañales, insomnio. Cierra los ojos. Cierra tus ojos. Luego me dices. ¿Sí? ¿Sí lo haría? ¿O no? No lo haría. ¿Estás cansado? ¿Muy cansado? ¡Lo tiraste! ¿Ah? ¿Así? Suficiente. Más. ¿Sí? ¿No había un superhéroe que siempre estaba ebrio? Sí hay. ¿Hancock? Al menos salvaba al mundo. Bien, comenzaré por salvarme a mí. Yo, si tuviera que elegir un superpoder, elegiría volar. Y yo, teletransportación. Lindo. Yo viajaría en el tiempo. Me gustaría volver a la secundaria y poder disfrutarla. Viví estresada y arruiné 5 años de vida. Si tuviera 18 años, me pondría a trabajar muy duro. ¿Por qué? Estoy segura que estabas ocupada. Sí, pero la culpa lo arruinó todo. Imagina si no hubiera tenido la culpa. Ay, díjala. Yo también viajaría en el tiempo. Iría al futuro, volvería a encontrarte muchas veces, como si fuera la primera vez. Oh, qué difícil pensar en conquistarte cada vez. No recuerdo que fuese tan difícil. Lo siento. No sé, ¿qué tal si nos encontráramos mañana aquí en Ponza? Tal vez ni nos miraríamos. ¿Ah, sí? ¿Lo crees? ¿Y tú? ¿Qué dices? Yo creo que sí. ¿Tú qué vas a saber? ¿Por qué lo dices? Estoy de acuerdo con Vittorio. ¿Pero qué? Nuestra actitud cambia frecuentemente a cada momento. Después de un corto tiempo y de la mañana a la tarde. Te despiertas con la mente revuelta, pasas enfrente y ni lo ves. Pero tal vez si lo ves en la noche, terminas en la cama. Personalizas un poco. ¿Un poco? Mucho. Basta con las dos mitades de la naranja. Uno conoce al hombre o a la mujer de la vida por azar. Porque tomaste el autobús tarde, porque fuiste a la fiesta esa noche y tú no querías ir. ¡Casualidad! Destino. Casualidad. Se llama destino, Vittorio. Llámalo como quieras, pero el resultado no cambia. Cambia después. Cambia cuando te preguntas si estás feliz de haber tomado el autobús, de haber ido a esa fiesta, de haberte resguardado bajo el pórtico. ¿Qué si hubiera dejado de llover antes? No la habrías conocido. Si respondes que sí, el azar se convierte en destino. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás feliz de haber ido a ese festival de cine francés? ¡Ay, no! Gracias, cariño. He visto ver a una fontana che non ero io. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ti erano botti. Che poi sei andata via, tanto amica, quella alta grande. Con dolcezza è partita la mia. Veamos si realmente me amas. ¿Quieres, Marco, tomar a Ana aquí presente en el amor y en la pobreza? Lo estudié, espera. En la fidelidad, la salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe. Que no nos separe. A ti y a mí. Así. Que no nos separe. No, aún no he dicho que puedes besar a la novia. Ay, perdón, lo siento. Espera, primero. Tienes que ponerme esto. Vamos.
Ahora sí. Mi padre vino a vivir aquí para ser enterrado con mi madre. Prevenía, como siempre. A mi madre le gustaría que esparcieran sus cenizas durante un monólogo de Strindberg en el teatro. ¿Te imaginas? ¿Tú qué quieres? Yo no voy a morir. Quiero convertirme en un cómic. Bella. Tal vez debería dejar de dibujar. Dejar de hacer cosas infantiles para tener un hijo. No, no, temo equivocarme. Amor, podrías equivocarte aún sin hacer nada. Cierto, es más fácil esperar. Sí. Uh-huh. Sí, lo sé. ¿Te gusta? Es lindo. Tengo también este color. Es lindo ese también. ¿O con otro estilo? Qué lindo, qué bello. O este de aquí. Ese me gusta mucho. ¿Cómo ves? Me gustan todos, ¿no? Mil gracias. Y el primero, mil gracias. Gracias. Adiós. Ana, ¿puedes decirme qué sucedió? No es nada, vamos. ¿Y luego por qué saliste? Por favor, ¿eh? Te ayudaba a elegir un sombrero. Sí, está lindísimo. Tú eres un imbécil. Porque cuando nos conocimos traías un sombrero. Me vuelven locos los sombreros, mi... ¿No? Me quedé pensando que si no lo hubieses traído, tú y yo no estaríamos juntos. Tal vez. ¿Cómo que tal vez? ¿Cómo que tal vez? ¿Vivirías sin mí? ¿Eh? Oye... ¡Cuidado! Compraré perejil. ¿Lorena se ve feliz? Sí, creo. No. Ven aquí. Vamos para allá. ¡Doctora! ¿Cómo estás? Ven aquí, es la doctora que te salvó la vida. Hola, Marco. Hola. Ah, ¿se conocían? Sí. Me voy ahora. Adiós. ¿Tu ex te operó y no me lo dijiste? Yo no lo sabía. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo es posible? Dime. Estaba en coma, no sé si recuerdas. Tenía tubos por todas partes. ¿Y por qué no me lo dijiste? No lo sé, no lo sé. Lo recuerdo bien de todos modos. Ella vino a ver cómo estabas. Hablamos, me trajo café, nunca dijo nada. Es absurdo, ¿no? Sí, es extraño. No es raro, es absurdo, ¿eh? ¿Y no te buscó luego para decírtelo? Ella no me buscó y no sabía nada. Entonces no sabes nada. ¿Qué me dices? ¿Me estás engañando? Ana, si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. No tiene nada de malo, ¿no? ¿Y por qué no me lo dijiste? Ana, escúchame un segundo. Óyeme, óyeme. Esta situación también es muy rara para mí. Pero es así y yo no sé qué hacer. ¿No me crees? Mírame, ¿no me crees? No. Tú deberías... ¿O solo tienes superpoder en los cómics? Explícame, por favor, para poder entender. Ana, de verdad, no, por favor. No, pero hasta cambiaste la cara, ¿no? ¿Pero cuál cara, Ana? Ay, sí, te transformaste. ¿En qué cosa? En perdona. Un idiota. ¿Estás bromeando? ¿Eso crees? No lo hagas, Ana. Deja de ser Drusila conmigo. El sarcasmo déjalo para tus tiras de mierda. ¿Pero te gusta mucho Drusila? No me gusta mucho Drusila. No me gusta cuando te vuelves ella, ni cuando me tratas como un perro. Porque eres un perro cuando actúas así. Ana, dime algo.
No eres capaz de disculparte. ¿Qué? ¿Perdón? No puedes disculparte. Estás exagerando, Ana, ¿eh? No, eres tú quien exageró. Dime, ¿en qué exageré? ¿Eh? Hasta le viste el trasero. ¿Yo? Le viste el trasero. Bueno, sí, sí lo vi. Mensaje de Pilar. ¿Algún problema? ¿Por qué no me dijiste? Porque entonces hubieras tenido que salvarme la vida. Es la primera vez que dudas de mí. Qué triste. Cualquiera pensaría mal. Depende. ¿La volviste a ver? No. Está bien. Te creo. Lo siento. Amor, estamos en nuestra luna de miel. No podemos discutir, cariño. ¿Qué son los celos? Dime, ¿qué cosa? Es algo estúpido, una cosa estúpida. Pero si le viste el trasero. No. Ok. Y de verdad, mis tiras son de la mierda. ¿Y me amas? Sin notarlo, dejas de hablar, o casi. Solo comunicación básica. Los silencios se vuelven más largos y más normales. Y al final te acostumbras. Sigues ahí y no hacemos nada para evitarlos. Tal vez pase porque ya no decimos la verdad. Mentimos, lo guardamos y nos aburrimos. En cambio, la verdad nunca nos fastidia. Es siempre sorprendente y espera. Y de ello hablaré en el siguiente número. Bueno, el título está bien. Sí. Oscurece un poco el fondo. ¿Puedes poner dos recuadros aquí? ¿Me darás los textos? No, van vacíos. Incomunicabilidad de pareja. Gracias. Vectorialmente, podemos mencionar la segunda ley de la dinámica, que dice que si a un cuerpo de masa M le aplicas una fuerza, esta sufrirá una aceleración. Esta aceleración será en el lugar y dirección de la fuerza misma. Por lo tanto, F es igual a MA. Estos son vectores. Y quien no ponga flecha será enviado a el infinito. Volviendo a la ley de Newton, o principio de inercia, ¿qué cosa dice? Afirma la tendencia de un cuerpo para mantener su estado de reposo hasta que una fuerza externa interviene para modificar su estado. ¿Qué piensas? Yo movería el logo de la convención. Así que la intervención de una partícula, que llamaremos A, hará que la partícula B pierda su estado de reposo. No. La aceleración que resulta es directamente proporcional a la fuerza que A ejerce en B. Este año me iré un día antes. Quiero ver unas presentaciones. Mientras estés ahí en la mía. Por supuesto. ¿La misión de este número es evitar la infidelidad? ¿Por qué evitarla? ¿No puede el superhéroe superarla?
Digamos que son distintos superpoderes. Para evitar infidelidad. Dime, dime. Sirve la supervelocidad. ¿Y para superarla? El superanálisis. ¿Y qué es lo que sucede cuando un superhéroe no puede completar su misión? Depende de la misión. ¿En este caso? ¿Un ejemplo? ¿Conoces a Superman con la kriptonita? Bueno, el superhéroe se debilita. Si la exposición se prolonga, el asunto podría hasta matarlo. ¿Comemos? Hey, hola. Cariño, ¿espagueti o rigatoni? No tengo hambre, gracias. Bueno. Oye. ¿Por qué no vas a la convención? Estaremos juntos. ¿Y qué pasó? Nunca me invitas a tu trabajo. Ahora te quiero allí. Estas son las primeras cosas que hice. Retratada a las personas como las imaginaba de viejas. ¿Por qué de viejas? Bueno, porque no tengo una buena relación con el futuro y por ello es una forma de exorcizar. ¿Y a mí? ¿Cómo me ves de viejo? Ya eres viejo. Yo podría hacerlo de niño, podría... Disculpe, siempre digo cosas que no debo. ¿Qué cosas dirías para hacer debutar a Drusilla en cómics? ¿Una tira, un número? Hola. Entonces... Una tira propia en cómics. Es mensual, carta blanca en contenido, mientras te haga reír. Drusilla es divertida. Entonces dime, ¿qué dijiste? Me dijo si era tan mala como Drusilla. Y le dije, según mi esposo, soy peor. ¿Tú también estás casada? Solo dije así. Hagamos un brindis. Sí. Por Drusilla. Y por tu marido también. ¿Tienes mucha hambre? Mucha. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? Dime, dime, dime. Oye, ve, ve, ve. ¿Quién me llama? ¿Hola? Buenas noches, ¿la señorita Malatesta? Sí, soy yo. La llamo de la compañía inmobiliaria para el apartamento. Sí, Pia Plinio en tercer piso. Sí, quería preguntarle... ¿Podemos hablar de eso mañana? Ah, claro, le llamo bien, mañana. Bien, gracias. ¿Sabes qué? Se me fue el hambre. Ven acá. ¿Estás buscando casa? Quiero una idea del precio. Decidiste conseguir casa, ¿cierto? Dijimos eso, ¿no? Después del verano, en resumen, un paso cada vez. ¿Qué paso será este? Damos un paso adelante juntos y tú das dos hacia atrás. No, no es un paso atrás. No es adelante, Ana.
Es lo que quiero. ¿Qué te importa en qué dirección es? ¿Y qué es lo que tú quieres? Porque quiero entender qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es el problema? Porque si hay algo que no te gusta actualmente, puedo tratar de cambiarlo. Pero si es una idea que te has hecho de nuestro futuro, entonces... Porque siempre tenemos que hablar del futuro. Porque es ahora. Para mí el futuro es hoy, Ana. Está un minuto esta noche cuando me acuesto. Es mañana cuando me levanto y quiero estar contigo. Mírame. Yo no quiero estar sin ti. No sientes lo mismo. Está bien. Pero... Es otro tipo de amor. No somos compatibles. ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo sé. Tú tampoco. No puedo hacerlo. Lo siento. No puedo. En tu opinión, ¿quién pierde o se va, o quién se queda? Pierden los dos. Buenos días, doctor. Habla Cristín de la Universidad de Copenhague. Por favor, envíeme sus datos de llegada. Gracias. Listo. Gracias. Hola, Raquel. Gracias. Gracias. Ana, tú también. Muchas gracias. Chicos, disculpen. Por hoy es suficiente. Nos vemos mañana. Mil gracias. Muy bien, gracias. Me voy. ¿No vas con nosotros? No lo sé. Tal vez mañana por la noche. Superhéroes, edición especial. Hola, amor. ¿Dónde estás? Hola, amor. Salí por comida para llevar a casa. ¿Estás en Milán? Esperaba que vinieras a verme. Quería ir. Se me hizo tarde. Tengo exámenes de los chicos para calificar. No puedo, lo siento. No, bueno, no te preocupes. ¿Cómo fue la presentación? Bien, bien. Todo bien. Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Un poco cansada. Duerme temprano esta noche, ¿eh? Que duermas muy bien. De acuerdo. Adiós. Descansa. Ana es aquí. Voy. Hola. Qué bueno que viniste. Sí, siéntate sí, aquí. Al final, sí. Gracias. Mientras bebe esto. Bien. Disculpa, ¿me das otro mojito? Sí, lo traigo de inmediato. Gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuántas copias firmaste hoy? Muchas. 121 exactamente. Hubiera firmado 150 si no hubiera escapado. Me gustan esos superhéroes. Oh,
Sí. ¿Marco? Pone el canal 5. ¿Que ponga qué? Pon el canal 5. ¿Estás bien? Ay, más que bien. ¿La ves? ¿Quieres una cerveza? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. ¿Está bien? Perfecto, voy por ti. Sí, pero dame 10 minutos. Sí, claro. ¿Eh? Toma. Gracias. ¿Con quién hablabas? Tengo una cicatriz que me hiciste y no lo sabía. No era necesario que supieras. ¿Y me lo dices tú? ¿Y eso qué cambiaba? Solo para poder decir gracias. Era lo que quería evitar. Sufrí mucho cuando nos separamos. Seguías teniendo un gran lugar en mi corazón. Quería sacarte con las pinzas, como con... como en Operando. Solo que en realidad no es así de fácil. Luego, años después, Emergencias me llama, yo corro al quirófano y te veo ahí, en la mesa de acero. Yo pensé en el destino, que había una razón por la cual reapareciste. Entonces, te fui a ver después cómo estabas, y había una chica a tu lado. Estuvo ahí día y noche, no te dejó. Había tanto amor en esa habitación que yo ni siquiera podía entrar. Así que me fui. Por el destino. Por el destino. ¡Ay, Dios! ¡Entren! Gigi, estoy ebria. ¿Otro? Sí, lo mismo. Lo mismo. ¿Primer piso? Esa era la sala y esa la recámara. Sí. Y ahí la cocina, con la barra y los bancos. Cierto. Me gustaba mucho. Sí. ¿Y aún estás...? Claro que no, era horrible. Yo la cambié. Pero también dijiste que era linda. Estabas tan feliz que dije cualquier cosa. ¿Y cómo es allí ahora? Distinto. Buenas noches, Marco. No enciendas. Quiero ir al baño. Ve a tu cuarto. Ana, ¿bromeas o es en serio? Vete, por favor. No encuentro mi saco. Lo llevo mañana. ¿Qué opinas? Me gusta. Vamos el domingo al lago. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes darme una prueba de embarazo, por favor? Claro. ¿Lo veo? Espera un minuto de nuevo.
¿Y quién era el hombre? No es nadie. Vamos, ve, dime. ¡Negativo! No estás embarazada, negativo. ¿Y por qué tengo náuseas, dolor de cabeza y lo que siento? ¿Es confiable? ¿Eh? Sí, sí, no el 100%, pero es preciso. Bueno. Sí, mamá, de tu parte. Sí, te saludo a Marco. Sí, que te vaya muy bien en el trabajo. Sí, hasta luego. Sí. Mamá te saluda. Gracias. ¿Quieres huevos? No, gracias. Ya me voy. Comeré algo en la universidad. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Dividir un átomo es demasiado complejo. Porque la gran fuerza del núcleo trata de mantener todas las partículas dentro del núcleo unidas. Así que la característica de la fuerza es que no disminuye con la distancia, sino aumenta. Y si una partícula se aleja, la otra se acerca más. Necesito dos voluntarios. No sean tímidos. Por favor, bien, bien. Vengan todos conmigo, hagamos un experimento. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Bien, ellos son las partículas y esto es la energía nuclear, ¿ok? Uh-huh. Tomen, tomen. Bien, ahora aléjense. Aún más, 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 más. Muy bien. Ok, miren. Cuidado. Bien. Cuanto más lejos, más aumenta la atracción. Esto. Vengan, chicos. Bien, esta es la teoría, pero si realmente se aman, no se alejen mucho. Escuchen bien. Gracias, chicos. Ya pueden volver al aula. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Al pasar por aquí, me detengo a escuchar. Son tres. Trato de saber si me gustan sus ruidos. ¿Cuáles ruidos? Ay, depende del momento, como lavavajillas, concursos de premios, comidas, pláticas, risas, el llanto del niño. ¿Y? ¿Y? Creo que debe ser bello sentir los pasos de alguien en casa. ¿Lo extrañas? Sí.
en la cama. Le extraño para dormir con él. Pasar el día en el caos del mundo y saber que la noche, cuando llegue a casa, estará ahí. Y que dormiremos los dos juntos. Ven. Por los resultados, no estás embarazada. No se preocupe, fue mejor así. No era el momento. Por desgracia, la resonancia ha detectado un tumor cerebral. ¿Un tumor? Un tumor en la parte delantera del cráneo. Tiene un tamaño de casi 6 centímetros, que presiona la corteza. Por eso duele la cabeza. Hay edema circundante. Ahora debemos iniciar el tratamiento de cortisona y manitol para reducir la ¿Cuántas oportunidades tuvimos de vernos? Pensé que no vendrías. Estaba segura de encontrarte. ¿Eres feliz? A veces. Ah, me gusta oírlo. Sí, lo sé. Cuéntame. Yo terminé el doctorado en Copenhague y ya empecé a publicar. ¿Qué más? Es todo. ¿Y no te interesa saber de mí?
desayunas avena por su alto contenido en proteínas, peleas con el dueño porque escuchas música muy alto, querías un gato, pero sería como cohabitar por caridad. Y tratas de hacer yoga, pero no puedes. No lo haces porque no puedes pensar en nada. ¿Tú lees a Drusila? También está en internet. Pero además del yoga y la avena, ¿hay algo más? En junio me caso. No lo sabía. ¿Qué cara hiciste? No, ninguna cara. Sí, sí, claro. No, solo me asombró. Te quedaste pálido. Me preguntaba quién es el valiente. Tú lo fuiste. Porque me lo pediste. Y me dijiste que sí. No era en serio. Era verdadero. ¿Vives aún en la casa? No, me mudé hace un año. ¿Y nuestro dibujo? Se quedó allí. Estaba enojado, Ana, ¿sabes? Deberías haberlo estado. ¿Y tú? Tú te fuiste esa mañana, me dejaste. Nos separamos la noche anterior. Pero esa noche hicimos el amor. No. Eso fue una... ¿cómo dicen? Una mierda de adiós. ¿Una mierda de adiós? ¿Y cómo es una mierda de adiós? Melancólica. Triste. Muy fea. No pensé que te rendirías tan fácil, ¿sabes? Al final, no crees en el futuro. Y de algún modo, yo sí creo. Sí, a tu modo. Sí, pero creo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Amor, desde la última vez que preguntaste, unos segundos. 3 minutos no pueden tardar tanto. Trata de ser feliz. ¿Eh? Con la dopamina, el tiempo se va rápido. Mira tú, ve. ¿Qué dice? Tengo un poco de miedo. La idea es esta. La misión del hijo solo se supera si ambos se embarazan. ¿Ellos dos? Sí, ellos dos. Compartirlo en serio, como un embarazo hecho por los dos. Es decir, porque solo debemos llevarlo en el vientre. Me gusta. Porque tengo la impresión que eres feliz. Ella es feliz, sí. Tengo antojo de arándanos. Quiero castañas confitadas. Ve tú. Hola. Mira. Es lindo, me gusta. Mensaje de Marco. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vuelves? Hola, amor. Hola. Hola.
en algún lugar más allá del mar. Tengo que decirte algo, pero no sé cómo. Así que voy a hacer lo que hiciste. He pensado que quiero pasar mi vida contigo. Y yo. Yo no puedo. Yo no puedo. Lo siento. Amor. Ya hablamos de la realidad física, dada por una serie de fenómenos y hechos, cuya evolución es temporal. No puede de ningún modo tener un curso diferente de lo que tiene. Eso es una mierda. No es cierto que esté determinado, ya que no es cierto que todo se pueda esperar, porque es imposible conocer todas las condiciones de un proceso. Y por eso las cosas solo pasan sin una explicación. Nada es seguro. Y también el evento que tiene la más baja probabilidad de presentarse podría suceder. Y todo lo que les dije del tiempo, nada es verdad. Porque el tiempo existe. Claro que existe. Y es que lo vemos cuando este falta. Así que habría que cuidarlo. Aprecienlo. ¿No me dijiste que ya no vivías aquí? Y no vivo aquí. Hola. Hola. Busco a un tipo algo torpe que ama los números y una bella chica con las manos sucias de color. No viven aquí. Sí, están detrás del ropero en el cuarto. ¿Dónde están? Detrás del ropero. Disculpen, vivíamos aquí. ¿Puedo? Pasen. Gracias. Disculpen. ¿Allí? Sí. Pintaron, ¿verdad? No. Bravo. ¿Qué cosa es razonable? Drusilla. Ella lo dibujó para mí de hace mucho tiempo. ¿Qué cosa más linda? ¿Tienes un cuchillo? ¿Un cuchillo? No. Habría sido razonable si ellos hubieran decidido pasar el resto de sus vidas juntos. Pero no pasará porque no puede pronunciar la frase para siempre. Así que los dos viven condenados en el mundo de los cómics, porque a ella le asusta la vida real y él no ha dejado que su amor sea suficiente. Era el destino. Adiós. Oye, espera. Ven. ¡Marco!
La cirugía salió bien. Tuvo un derrame y traumatismo por golpe. Controlamos la hemorragia y estabilizamos los signos vitales. Pero él entró en coma. Tendremos que esperar. ¿Cuánto? Por ahora no podemos saber. Lo lamento. Gracias. ¿Realmente moriré? No mueres. No estoy lista para estar sin ti. Ni lo estaba hace 10 años. Me gustaría que este instante dure un poco más. Solo un poco. Este momento es nuestro. Y durará lo que decidamos. Decidiremos lo que queramos. ¿Te asusta? Un poco. Marco. Lo siento mucho. Ven. El glioblastoma multiforme es muy extenso. La quimioterapia dañaría al feto. La cortisona y manitol que su esposa consume únicamente son analgésicos. Nos enfrentamos a un cáncer muy agresivo. ¿No hay un... no sé, una terapia experimental, otra cosa? En su estado actual, no. Después del parto, podríamos incluir a su esposa en un protocolo de experimentación. Debo confesar que su decisión de enfrentar un embarazo en sus condiciones me ha asombrado mucho. Decidir tener un hijo después de descubrir estar enfermo es muy valiente. Por eso ahora tenemos que concentrarnos. Lo sabía. Ella me pidió tener un hijo y ya lo sabía. Lo hizo por ti. No, lo hizo por ella. Pero tú querías un niño. Sí, con ella. No solo de ella. Esto no tiene sentido. No tiene el sentido que debía tener. Pero el sentido cambia. ¿Pero qué diablos dices, Pilar? Nos esperamos mucho tiempo. Y elegimos en el momento equivocado. ¿Cómo podré hacerlo solo? Estoy convencida de que Ana lo hizo. Porque estaba segura de hacer lo correcto. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo no entiendo. No eres mujer. Y no eres Ana. Mi trabajo me enseñó que ciertos logros del alma son imposibles sin la enfermedad. Marco, la enfermedad es locura. Te hace sacar sentimientos y verdades, que la salud que es limpia y fina se guarda. Ana no necesitaba esto. Nunca lo necesitó. Yo la escogí porque necesitaba su locura para no volverme loco.
Están muy frías. ¿Sabes? Me parece muy extraño que estemos tan cerca, pero tú no estás aquí. Quiero ponerte una canción. Sé que te gustará. Después de tres o cuatro días de caminar, ella se escapa. Se fue a los caminos de la montaña. Suitcase and an old guitar is all I need to occupy a mind like mine. Yeah. But we were born to be alive. Yes, we were born. Nombres de hombre. We were born. Presión. We were born. Quería una hija única, pero descubrí que las hijas únicas no existen, porque cada hija tiene otra y otra y otra, como si fuese una matrioshka. ¿Y sabes lo que hacen al final? Te abandonan, todas. Llegas a amar a esa niña de 3 años que se mete en tu cama con los pies helados, luego de un tiempo crece y se va. Después viene otra, de 6 años, y te pide que le hagas un peinado y de pronto, ¡puf! También se va. Y llega la adolescente, que son un caso, ¿eh? Se roja el maquillaje y la ropa, pero aún duerme con el conejito de cuando tenía 6 meses y habla contigo, solo para pedirte tampones. Así que, para sobrevivir, lo único que puedes hacer es abandonarlos a todos antes de que te abandonen. Y sin saberlo, les darás el mejor regalo que podrías hacer. ¿Y por qué? Tener una madre perversa tiene grandes ventajas. ¿Han escuchado esa frase de trata de ser una mejor madre que yo? Eso, para mi hija, será facilísimo. Todo saldrá bien, verás. Bien,
Todo esto me hace querer vivir. Para empezar y hacerlo bien. Olvídalo. Está despertando. Doctor. Doctor. Marco. Trae el equipo de emergencia. Marco. ¿Qué sucede? Aprieta fuerte mi mano. Sigue la luz, sigue la luz. ¿Está bien? Sí. Hola. Bien, amor. Bien, hecho. Está bien, pero él nacerá un poco antes, ¿sí? El doctor decidió inducirte al parto. Ahora gira a la izquierda. Por aquí. Bien, al centro. Eso. Esta es nuestra casa. Toma. Es linda. La hallé mientras dormías. Es rara. También eres extraño. Sí. Ahora, trata de imaginarla. Una cómoda, un lindo armario, un sillón frente a la chimenea, alfombra, un sofá frente a tu letrero de neón azul. Y aquí ponemos nuestros libros. Una mesa. ¿Y? ¿Dónde dormiremos? Arriba. Aquí abajo. Es linda. ¿Sí? Sí. Estoy feliz. ¿Cuándo has hecho lo correcto, cariño? ¿Estás molesto? Tú eres quien dice que de los errores pueden nacer cosas bellas, ¿no? Como el antibiótico del hongo. Como la Coca-Cola. La aspirina. Tengo miedo. Yo también. ¿No tienes una de tus leyes tontas que detenga el tiempo? Necesitaría una que lo haga volver. No, no volver, no. No cambiaría nada. Amo todo lo que hemos hecho. ¿Puedes bajar? Necesito tu ayuda. Sí. Odio los aniversarios. Ya lo sé. Se lo ven. Apágalas. ¿Tú pediste un deseo? Sí. ¿Cuál? Estar juntos toda la vida. Pero no debes decirlo, si no, no se concede. Me preguntaste si no se cumple, es tu culpa. Cada quien tomará su responsabilidad. Oye, no, no puedes pegarme. Estoy herido. Tengo gafas.
Misión 15. Luego mostró su lindísima sonrisa y ella voló hacia los rascacielos. Superhéroes, Ana Malatesta. Quiero volar también como mamá hacia los rascacielos. Vámonos. ¿Esta noche puedes leerme el capítulo de cuando se atoró en el elevador? Lo sabes de memoria. Entonces, cuando mamá escapó con tu motocicleta. Está bien. O el capítulo de cuando te robaste la lámpara de la tienda. Eso no es cierto, lo sabes. Papá. ¿Eh? Estoy algo triste. No, no debes estar triste. Porque mamá se convirtió en una superheroína. Ella está con nosotros. ¿Está aquí? Así es. ¿Y dónde? Ahí, a tu lado. Perché l'amore passa e tu non passi mai. Perché ti senti sola e sola non lo sai. Vamos. Perché ti guardi indietro e dietro non c'è niente. Me lo dicevano tutti, un giorno capirai. E io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai. Tu non sai cosa ho dentro e cosa dentro lei. E poi il tempo ci ha fregato, perché infame è il suo mestiere. Supereroe. Senza fare mai rumore, cambia il mondo da vedere. Perché guardo una foto e non so più provare quel pieno di emozioni che sapevo avere. Sarà che oggi fa freddo e il freddo porta te. Sarà la nostalgia, forse il disincanto che porta me a volare e a non tornare presto. Almeno tu conserva un po' di fantasia. E poi il tempo ci ha fregato, perché infame è il suo mestiere. Senza fare mai rumore, cambia il mondo da vedere. Ma noi no. Noi no. Perché a volte sento che non basta una vita per mostrare a te quello che ho dentro. Altre volte ti sono vicino e in un minuto i secondi son cento. In questo mondo fatto di scadenze tu hai dimostrato di poterle bruciare. E questo tempo non ci avrà mai tempo
di vedersi a un giorno cadere, perché noi, noi siamo supereroi. Però che fine fanno i tuoi grandi progetti? Conserverò i colori per i tuoi disegni. Se un giorno tornerai avrai un motivo in più. Tu mi hai insegnato tanto, a te devo il coraggio, perché da un foglio hai dato un senso al nostro viaggio. Io che poi il senso l'ho lasciato dentro te. E poi il tempo ci ha fregato, perché infame è il suo mestiere, senza fare mai rumore, cambia il mondo da vedere. Ma noi no, noi no. Perché a volte sento che non basta una vita per mostrare a te quello che ho dentro. Altre volte t'ho vista vicina, e in un minuto i secondi erano cento. In questo mondo fatto di scadenze, tu hai dimostrato di poterle bruciare. E questo tempo non ci avrà mai tempo di vederci a ne un giorno cadere. Supereroi.